Hola, hola y bienvenidas a este nuevo video. Hoy tenemos un set que se puede usar todo el tiempo ya que eso es bastante natural. Vamos a tener encapsulaciones, 3D encapsulado, mucho glitter y mucho brillo. Voy a empezar construyendo una uñita aquí completamente con este cover. Tiene destellos purpurina, es bastante bonito, ya que después ya no tenemos que aplicarle glitter. Aquí voy a construir toda la uña completamente con este cover, ya que después voy a estar aplicando el efecto azúcar. En esta segunda uña pues vamos a hacer un difuminado, el clásico, ya saben, blanco con cover. Una técnica muy buena es cuando usas, por ejemplo, tips naturales, que ya no necesitas ponerle el blanco. Solamente desvaneces un poquito el tip con un poquito de blanco, así como lo hice, y después ya le aplicas el cover. Y ya está, encapsulas y listo. Nada más. En esta uñita voy a hacer mi 3D. Para eso puse un color de base y ahora voy a empezar a poner mis primeros pétalos. Cuando hacemos una rosa, empezamos de afuera hacia adentro. Así vamos a ir construyendo en diferentes capas hasta terminar nuestro diseño. Cuando vamos a hacer encapsulados, es muy importante que trabajemos muy muy plano, ya que si no nos va a quedar una uña demasiado gruesa, o si no va a resultar de que pues a la hora de limar nos vamos a llevar nuestro encapsulado. Así que mucho cuidado en trabajar muy 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 planito. Cuando hacemos una rosa pues tratamos de poner intercalando las perlas. Por ejemplo, si las puse dos, una a la derecha, otra a la izquierda, pues la siguiente va a ir una arriba y una abajo. Y así. Vamos a estar haciéndolo hasta rellenar hasta toda nuestra rosa y que nos quedemos pues ya con el diseño que queremos ver. Así como pueden ver, yo ya le puse 1, 2, 3, 4 pétalos y voy a poner el último y después voy a poner una perlita final. Ya aquí voy a empezar a poner mis hojitas y las voy a empezar a aplastar de esta manera. Practiquen siempre en tips que les sobra, en tips de que no usen, hacer esto de 3D, ya que créanme que hacerlo en una clienta es más difícil, así que es muy importante ya tener la técnica muy aprendida. Estos pétalos son pétalos básicos y sé que va a ser no tan trabajoso recrearlos. Todo es práctica, ya saben, todo esto es práctica. Ya en esta uña pues vamos a ponerla toda de este cover, porque en la punta, o mejor dicho, perdón, en zona de cutícula quiero aplicar un poco de glitter, así que en esa zona la hice un poquito más delgada y ahora voy a aplicar mi glitter. Todos los productos, como siempre, los voy a estar dejando en la cajita de descripción para que puedan checar y ver los productos utilizados. En esta uñita pues voy a hacer lo mismo que en el dedo índice. No sé si pueden ver el 3D por ahí debajo. ¿Ven lo plano que está? Casi no resalta mucho de la uña. Así de plano tiene que ir el 3D. Ténganlo en cuenta. Ya me ha pasado que he limado y me he llevado todo. Y pues ahórrense ese coraje. Ya en esta uña vamos a hacer lo mismo, como les dije, así voy construyendo y poquito a poquito en la zona de cutícula voy a aplicar muy poco producto para que después pueda poner mi glitter y no me quede muy ancha en zona de cutícula, ya que queremos que que no se note cuando empieza ni cuando acaba nuestra uña. Y de esto se van a dar cuenta cuando les empieza a crecer las uñas a sus clientas. Si nos queda como un bultito, quiere decir que no hemos desvanecido o que hemos aplicado mucho producto en zona de cutícula. Y eso no lo queremos. Aquí ya voy a empezar a encapsular. Aquí está el difuminado con trampa, como le llamo yo.
que queda bastante bonito, ya que el color natural del tip pues le brinda ese blanco que queda muy bien cuando vamos a hacer el difuminado. Y aquí voy a encapsular mi rosa. Pues empiezo aplicando bastante producto, ya que quiero cubrirlo todo, y voy a empezar a aplastar hacia punta. Y voy agregando una perlita o perlas donde necesito hasta encapsular todo. Hay que tener en cuenta de que no nos puede quedar ningún huequito. Así como aquí, pues le ponemos y ya está. Voy a seguir encapsulando y les dejo ver el video. Aquí ya limé mis uñas y ya las pulí, así que aquí voy a empezar a hacer el efecto azúcar. Pongo mi capa con este top coat y sin curar el gel voy a agarrar mi glitter. Bueno, me ayudo con este tip y voy a espolvorear el glitter de esta manera. Tratemos de cubrir toda la uña, ya que no nos tiene que quedar huequitos. Y lo hacemos así. Y después vamos a curar en lámpara. Cuando salga de lámpara, pues agarramos un cepillito y vamos a barrer y quitar el exceso del glitter. Aquí voy a empezar a aplicar unos cristales. Así que le voy a agregar mi gel para cristales y poco a poco vamos a ir poniendo los cristalitos. Miren qué bien que quedó este difuminado. ¿Verdad que sí quedó bien? Pues sí. Batallan mucho con los difuminados, pues pueden hacerlo de esta manera y les va a quedar un difuminado hermoso. Este difuminado se ve bastante natural, pero si sus clientas desean un difuminado más en blanco, pues ahí sí van a tener que hacer el difuminado clásico poniendo el acrílico blanco y ya saben, como siempre. Y aquí voy a poner el brillo. Y así nos queda la uña. Aquí ya nuestra rosita, vamos a echarle un poco de brillo y miren cómo nos quedó. ¿Verdad que nos quedó ya? Y bueno, vamos a seguir aplicando nuestro gel a nuestras uñas restantes y después vamos a ver qué tal nos quedó todo el diseño. Me gusta bastante esta técnica. Hace tiempo que no hago 3D. Ya me estaba oxidando, pero creo que me quedó bastante bien, ¿verdad? Y así nos quedaron nuestras uñas. No te olvides suscribirte a mi canal para más videos. Suerte y practiquen mucho. Nos vemos en el siguiente. Adiós.